visitas personas por persona, se hace un timbreo y se le consulta las inquietudes, se escucha más que nada a las personas, cuál es, qué es lo que quieren para Ituzaingó, qué le gustaría que cambiara. Más que nada se escucha a la persona, esa es la idea. Y qué, qué bueno que está esto de hacerlo en forma de juego por un lado, en forma también virtual por el otro, con gente, y se habla poco del partido. No, en verdad no se habla casi, vamos más que nada a escuchar a, la, a, la, a las personas y las inquietudes. La idea, la propuesta es escucharlos directamente a ellos, que cuenten más que nada todo lo que sienten, lo que quieren y los cambios que necesitan. Bien, ¿tu nombre es? Karina. Bien, Karina, gracias. No, de nada. Salen, total, siempre sale la filmación, así que salieron todos en la foto. Sí. Y acá tenemos el candidato del Ari, Ricardo. Ricardo de Lara, Río de nuevo. La vamos a traer acá, Río. Qué buena la otra vez que vino. Qué bien que vino. Propio. Sí, la vamos a traer. Y lo que estamos viendo acá con Osvaldo, el punto es qué alegría que hay y qué profundidad que hay. ¿Cómo lo ideaste? ¿Cómo? Lo ideaste. Ah, es algo, bueno, todos saben que a mí me gusta trabajar, es una técnica de psicología social, técnica grupal, circular. Y bueno, es eso, hablando, conociéndonos, aprendiendo a comunicarnos, a escuchar fundamentalmente. Y divirtiéndonos, hacemos política. Es otra forma, diferente. Un cambio. Es un cambio, realmente es un cambio, sobre todo cuando mostrás a todos los que son nuevos el lugar. Exacto, porque creo que a la gente no hay que convencerla, lo que hay que es mostrarle, escucharse y que aprendan a querer el proyecto o no. Bueno, claro. Acá tenemos acompañante Pablo. Sí. ¿Cómo estás, Pablo? No, bien, la verdad, muy contento de acompañar a Osvaldo. Bueno, yo estaba en otro espacio político y la verdad que, bueno, a raíz de que pienso que la oposición debería ser unirse y hacer un cambio, y me acercó Osvaldo, la verdad, impecable, me recibió muy bien y muy a gusto en el grupo. Y bueno, pienso que él va a ser intendente, vamos para adelante y vamos a ganar. La verdad que nos sentimos cómodos con vos, como uno más, ya estás integrado. Se ríe, se divierte, nos divertimos. Nos divertimos todos. Nos divertimos primero todos. No estábamos acostumbrados, pero bueno, hay que divertirse, no hay que tomarse las cosas, o sea, tomarla en serio, pero con... Es un trabajo de un año más o menos que estamos trabajándolo, que estamos acercando posiciones, todo, o sea, yo creo que va a salir todo bien. Hasta Mauricio le hicimos reír el otro día, ¿te acordás? Sí. En lo de Alberto Traverso. Sí. Nos hicimos reír mucho porque Alberto Traverso le gusta Scioli. Pero bueno, Macri lo quería enganchar, el otro también, pero fue muy divertido y se fue re contento, sinceramente. Venía cansado, nos dijo, pero se fue energizado, alegre, contando chistes. Y también tenés una ventaja en cuanto a la política que se hace. La haces tranquilo, pero con mucha gente. Claro, sí, porque vas... ¿Cómo nació eso? Mirá, nace por fuera lo político, es mi forma que me gusta de trabajar. Estuve terminando el último año de económicas acá en Morón, me di cuenta un día que no me interesaba ser contador y quería algo totalmente distinto, y ahí empecé la carrera de la psicología social, trabajar lo grupal, para mí es fundamental, el equipo, no concibo nada sin equipo, no concibo ni un negocio, ni la política, ni nada, sino con un equipo de trabajo. Y bueno, entonces trabajamos técnicas para saber primero cómo nos sentimos nosotros, para poder salir a la calle y entender lo que le pasa a la gente y escucharla, aprender a escuchar, que es dificilísimo. Sí, difícil. Más que hablar, tratamos de escuchar y bueno, lógicamente después proponer. Y concibo que se puede hacer política y la participación se puede hacer sonriendo, se puede hacer a veces llorando, a veces lloramos, pero de emoción. Ser lo más reales posible, esa es un poco la idea. Bueno, felicitaciones por este trabajo. No va a ser la única nota
Gracias por haber venido. No, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Y dejando de lado las invitaciones, porque eso ya se pone en un aspecto personal, sí es importante escuchar a cada vecino como lo está haciendo en este lugar. Muchas gracias a ustedes. Son amigos. Te hablo de mi caso particular. Yo estoy re convencida de lo que estoy haciendo. Estoy súper comprometida. Bueno, pues entonces es como que, o sea, lo transmito y tengo ganas de transmitirlo. Natural, cuando uno está convencido de lo que está haciendo. O sea, estamos tan convencidas de que tal vez se nos puede dar, de que, y que no, a nosotros nos pasa eso. Estamos muy convencidas de eso. Claro, o sea, aparte estamos contentas de que te pasando. Claro, para mí es un orgullo que estamos trabajando tanto con ellos. Sí, yo subí dos ventas, dos, tres ventas. Por algún lado me llegó, y bueno, es importante, porque, pero hablando un poco de todo.